Seguimos en Enlace Deportivo y ahora vamos a escuchar las palabras del doctor Carlos Bazán. Él es el representante oficial en cuanto a temas médicos de la Federación Peruana de Fútbol se refiere. Así es, Mariano. Presidente de la Comisión Médica de la Federación, quien habla acerca de este tema, sin duda alguna una voz autorizada de la posición que tiene nuestra federación. Según el certificado de la necropsia de ley, una cardiomiopatía hipertrófica fue la causa de la muerte del futbolista de Sporting Cristal, Yair Clavijo. Esta enfermedad es una de las causas más comunes dentro de un campo de fútbol, pero que pudo prevenirse o actuar inmediatamente. Así lo afirmó el doctor Carlos Bazán, presidente del Comité Médico de la Federación Peruana de Fútbol. Es lo que estuve diciendo desde ayer que se tuvo conocimiento de esta infausta noticia. La causa más frecuente de muerte súbita en un campo de fútbol es por cardiomiopatía hipertrófica. O sea, una enfermedad del corazón, por la cual el corazón crece en demasía y en base a esto genera trastornos en su polarización eléctrica, en su ritmo y en su frecuencia. Esto lleva a una fibrilación, que es una arritmia a alta velocidad que lleva al paro cardíaco y a la muerte, que puede prevenirse primero con un examen exhaustivo que detecte la anomalía. Eso se hace mediante el ecocardiograma y también en in situ con el uso de equipos como el desfibrilador que pueden rescatar a la vida al jugador que sufre este incidente. ¿Esto es congénito o no es congénito lo que tenía el jugador? En la mayoría de los casos es congénito, en algunos casos es adquirida por una serie de razones, una serie de enfermedades, sobre todo infecciosas. Puede haber, por ejemplo, infección al corazón, puede haber una serie de elementos que, de toxoplasma, hay una serie de enfermedades que se agregan y producen esto, la miocarditis. Sobre si la altura fue determinante o no para el lamentable deceso, Bazán descartó esta posibilidad y aseguró que estos casos no solo se dan en ciudades de altura, sino también en el llano. Él puede haber estado normal y adquirido esto. No sé si él ha tenido alguna manifestación, he escuchado decir que él estaba sano, que él jugaba y no tenía ningún problema. Definitivamente la altura no ha sido la causa de esto. Entonces es difícil decirlo, hay que ver la historia clínica del jugador y para eso nosotros necesitamos conversar con el cuerpo médico del Sporting Cristal en la mayor armonía de llegar a una conclusión para poder poner normas y procedimientos para el futuro, para que esto no se repita. En un estudio FIFA, por la Comisión Médica de la FIFA, hay más muertes por exposición al calor que por altura. Y no quiero decir con esto que la altura no tenga un riesgo, claro que lo tiene, pero en este caso no ha sido la causa de la muerte y esto no implica tener que dejar de jugar en altura. El Perú tiene una geografía muy disímil y no tenemos por qué prohibir a zonas geográficas de altura que ahí no se juega al fútbol, como tendríamos que prohibir que no se juegue en zonas de excesivo calor, como la selva, ¿no? Como la selva, como Olmos, como Barranquilla fuera del Perú, ¿no? Donde se juega. Y entonces estamos cayendo en un tema en el cual cada país hace uso de su geografía, de sus peculiaridades climáticas para sacar provecho y ventaja. Entonces no jugaría el Ecuador en Quito, no jugaría Colombia en Barranquilla, no jugaría Rusia a 40 grados bajo cero. Entonces tendríamos pues que hacer meternos en un tema medio complicado. Simplemente hay que ir a jugar donde hay que ir a jugar, pero con estudios médicos sumamente serios. Y quien no tiene la calidad, me refiero la cualidad médica, por algún trastorno de jugar, pues no debe jugar. Respecto a la polémica de la ausencia o mal uso del desfibrilador, el médico aseguró que con el oportuno y buen uso del instrumento médico, el destino del jugador hubiera sido otro. Si no lo hubo, pues es un pecado, porque la federación ha normado que en todo estadio que se juegue fútbol debe haber un desfibrilador. Y si no lo hay en el estadio, debe tenerlo la ambulancia que se contrata, que debe ser de tipo 2, que cuentan con estos equipos de reanimación, incluyendo el desfibrilador. Si el desfibrilador se usa bien usado y en tiempo útil, es decir, antes de los 3 a 5 minutos de producido el incidente, el desfibrilador en un altísimo porcentaje, casi el 100% de los casos,
revive al paciente, resucita al paciente. ¿El uso de este aparato pudo salvar la vida al jugador? Es difícil decirlo sí, sí pudo, porque habríamos falsas esperanzas en los padres, en la familia, que en este momento deben estar destrozados de dolor. Pero sí, hay un altísimo porcentaje que, bien usado y a tiempo, sí hubiera podido revivir a casos similares al que estamos ahora lamentando. Ante la preocupación y miedo de algunos jugadores por jugar en ciudades de altura, el médico indicó: ¿los jugadores deben estar tranquilos de seguir jugando en altura a pesar de este caso? Sí, claro. Deben estar tranquilos porque estos son incidentes que es uno pues en 100.000, en 200.000, y que las autoridades deportivas estamos tomando cartas en el asunto para que se cumplan los requisitos que hace tiempo tenemos escritos y que no se están cumpliendo.